En una entrevista que le realizan a Fran Finney, la mujer de Hal, ella comenta sobre él que no creía en Dios, él creía en el futuro. El mismo Hal reconocía su obsesión por el conocimiento, por mantenerse aprendiendo todo el tiempo. Los que lo conocían también coincidían en que era una persona totalmente abierta al cambio. Cada momento de su vida estaba buscando nuevo conocimiento. Su alto talento y su sensibilidad especial le llevaron a tener una relación estrecha con la tecnología, y sin quererlo, pero de forma totalmente merecida, su vida estuvo relacionada con personas e hitos muy relevantes en la historia de la informática moderna, desde el inicio de los videojuegos hasta la aplicación de criptografía fuerte y el nacimiento de Bitcoin. Estuvo involucrado con empresas y movimientos que han sido también claves para configurar el ciberespacio que conocemos. Y aparte de ser un ingeniero muy destacado, ha sido un activista reconocido, cuyo legado permanece hoy día. Por ello, en Historia Cripto Volumen 2, Halfini, un hombre de renacimiento de finales del siglo XX y principios del XXI. Bienvenidos a Historia Cripto Volumen 2 paciente 128, Halfini, extropianos y bitcoin. Esto va a ir sobre la vida y la carrera de Halfini y cómo se entrelaza con movimientos donde se desarrollan tecnologías avanzadas que hoy configuran el ciberespacio y aparte llevan configurando modelos de pensamiento y estilos de vida desde hace más de tres y cuatro décadas. Lo primero que vamos a hacer es ir al origen, entender el contexto familiar de Hal Finney, que nace el 4 de mayo de 1956 y hereda el nombre de su padre. Es el tercero de cuatro hermanos. Tiene dos hermanas mayores: una es Pat, que tiene 15 años más que él, otra es Cathy, que tiene 10 años más, y el otro es Mike, su hermano pequeño, que tiene un poquito menos de un año respecto a Hal. Poco después de que naciese Hal, sus padres, Virginia y Harold, se vieron obligados a cambiar de residencia varias veces durante su vida. Y esto se debía a que el padre de Hal, que trabajaba en el laboratorio de una empresa petrolífera, debía cambiar de residencia para formarse en diferentes plantas que tenía la empresa en diferentes localizaciones a lo largo de Estados Unidos. Y eso le llevó, cuando Hal tenía tres meses, a mudarse a Luisiana. Allí vivieron durante seis años. En estos años, según cuenta Hall, se hizo muy importante la colaboración de Cathy, su hermana mayor, la cual ayudó mucho a la madre de ambos en el cuidado de los niños, en su crianza, la alimentación, en organizar la vida doméstica y, al fin y al cabo, pues, él siempre reconoce el cariño que sintió en esos años clave de su infancia y especialmente la paciencia que su hermana tuvo tanto con ellos como con la situación que vivían en aquel entonces. El padre de Hal trabajaba en la Union Oil Company of California, y como decíamos, esto le había obligado a cambiar de residencia y después de Luisiana estuvieron también en Houston viviendo dos años. Después de Houston pudieron volver a California y ahí fue cuando ya estuvieron un tiempo residiendo de forma continuada en el mismo lugar y en la adolescencia de Halfini se matricula en el Instituto Arcadia, que está guapísimo el nombre del instituto para el señor Halfini, le viene propio. Aquí tiene un hecho ya importante, que es su primer acercamiento a dispositivos informáticos, y es que, aunque no era habitual que hubiese ordenadores en esta época, aunque fuera California, sí fue algo normal en la década posterior. En el instituto de Hall había unas tarjetas que almacenaban registros básicos de los estudiantes y tenían un lenguaje de programación algo prehistórico y ya le llamó la atención y ya curioseaba con eso. Aparte también, por lo visto, le gustaba hacer sus propios códigos numéricos, secretos y bueno, ya iba por ahí, ¿no? Su mente ya estaba trabajando con eso, pero... Fundamentalmente porque le divertía y, y le inquietaba como él mismo reconocía tiempo después. En el año 1975, cuando cumple 19, se gradúa en el instituto, al parecer con unas notas excepcionales, y ese mismo año se matricula en el California Institute of Technology, conocido como Caltech. Esta institución tiene también una larga lista de alumnos ilustres que han destacado en diferentes áreas de la ciencia, como pueden ser astronomía, biología, matemáticas, computación, etc. Y Halfini, por supuesto, es una de ellas. En realidad, cuando él empieza a estudiar, no había programación informática, que es lo que él quería hacer, y empieza a estudiar matemáticas y luego continúa por ingeniería. Además, en el Caltech había una particularidad y es que se pretendía la formación integral de los estudiantes y por eso se impartían materias que no eran, digamos, propias de la especialidad. Y en este caso, Jalfini se había obligado a cursar asignaturas, por ejemplo, de la rama de humanidades. Y aunque no subestimaba ni menospreciaba ese conocimiento, pero teniendo el océano que tenía de cosas que le interesaban relacionadas con programación y matemática y demás, pues prefería emplear el tiempo en las cosas que más le interesaban. En resumen, no iba a clase y estudiaba por su cuenta el temario y se presentaba a los exámenes y así iba aprobando esas asignaturas. Y esta técnica le fue bien, menos con educación física. Aunque era un gran deportista, se saltaba las clases. Tenía bastante afición al atletismo, estaba bastante en forma, pero no iba a las prácticas obligatorias, así que tuvo que repetir la asignatura y postergar un poco su graduación en ingeniería debido a esto. En Caltech conoce a personas importantísimas en su vida, entre ellas las primeras que le contratan en la primera empresa que trabaja Halfini y a la que será su pareja y su mujer para toda la vida. Hal y Frank se conocen el primer año que Finney está estudiando en Caltech y se casan en 1979 cuando se gradúa él y lo hacen en San Diego el 29 de julio de ese año en un lugar llamado Café Rey del Moro en Balboa Park. Me gusta mucho esta influencia de los latinos y los hispanos en los nombres de aquella zona de Estados Unidos, sobre todo cuando investiga desde esta parte de la tierra, da más familiaridad a toda la historia. Fran había estudiado biología con intención de hacer medicina y acabó estudiando fisioterapia. De todas las sinergias que tenían, había una pasión que mantuvieron y estaba por encima de todas y era su amor por el deporte. Hay mucha documentación de sus entrenamientos y la participación de ellos en competiciones, carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, maratones, medias maratones. A Jal también le gustaba el esquí, el ciclismo y bueno, todo el mundo que los conocía decían que estaban bastante en forma y fue algo que hicieron siempre. Y aparte, pues, Fran fue un apoyo incondicional y constante en toda la carrera de Hal. Y pues nada, estaban bastante unidos. Un año antes de casarse y de que Hal se graduase en Caltech, empezó a trabajar en una consultora de software creada por compañeros suyos de esa institución académica y entre ellos. Fue fundada por Glenn Hightower, que fue la persona que contrató a Hal en ese equipo. En ese momento, ellos tenían un contrato con Mattel, esa gran empresa fabricante de artículos para entretenimiento, juguetes para niños. Y bueno, pues se estaba metiendo en el mundo de llevar los videojuegos al ámbito doméstico, crear sistemas de televisión inteligente que al final pues, dieron lugar a las primeras consolas. El sistema que desarrollaron en esta empresa para Mattel fue Intellivision que era esta consola retro guapísima con sus dos mandos, su ranura lateral para incluir el cartucho y como vemos ahí decía el eslogan televisión inteligente así que lo de Smart TV de hoy día parece que es un concepto de marketing reciclado ya desde finales de los 70. Podemos ver también esta imagen super retro, cyberpunk total con Intellivision el cartucho de utopía. Y este sistema era la competencia directa, de hecho reventó el mercado frente a la marca reina de videojuegos, Atari, que sacó su Atari 2600, estaba basada en la Atari VCS, y esta historia da para otro vídeo, pero básicamente Mattel tuvo bastante éxito y empezó a contratar desarrolladores, crear un equipo propio, sin perjuicio del trabajo que hacían otras empresas externas como en la que estaba Halfini, y contra todo pronóstico, creó una filial que se llamaba M Network, que también desarrollaba videojuegos que eran soportados en Atari 2600. Y cambiaban en la ranura para que encajase en esta consola, también cambiaban el título de los juegos y eso es lo que sucedía. Pero también hubo muchísima producción. En el maravilloso mundo de los 8 bits no hacían falta como ahora decenas o cientos de personas para desarrollar un videojuego y entre uno o dos pues, podían llevar el proyecto de inicio a fin. Y Halfini estuvo involucrado. En todo ese mundo, justo en ese momento. Tanto es así que aquí podemos ver una lista de los juegos en los que estuvo involucrado directamente Halfini, siendo Space Battle el primero que creó él, y aquí podemos ver su portada. Una cosa importante que explicó él mismo es que el primer año que trabajó en esa empresa no estaba involucrado en el desarrollo de videojuegos. Trabajó en el desarrollo de software para una caja registradora y también de software para control de cámaras especiales. Al año de estar allí, empieza con el tema de los videojuegos y especialmente se enfoca en el tema de la creación de efectos de sonidos. Y más allá de los típicos sonidos generados por tonos, empieza a indagar en la síntesis de voces. Tenía un libro de la biblioteca de Caltech al respecto y empieza a a investigar por ahí y las primeras implementaciones que hace fruto de su trabajo están en un juego de béisbol y como más vale una imagen que mil palabras dentro vídeo Ahí hemos visto el resultado del trabajo. Como decía, por algo había que empezar. Y nada, también estuve involucrado en juegos como Star Strike y Tron. La década de los 80, importantísima para Hal y para Fran, tienen a sus dos hijos. En el año 83 nace su hijo Jason y en el año 85 nace su hija Erin. Y aquí hay una serie de fotos con ellos. Y aquí, una vez más, la gente que los conocían decían que era una persona entregada a la crianza de los niños y le encantaba hacer sus trucos de magia en las reuniones y los cumpleaños. Incluso desarrolló un software para. A ayudarles a aprender a leer mucho más rápido. Tuvo alguna llamadita de la guardería en plan, mira, tu niño lee antes que ninguno y mejor que nadie. O sea, baja un poquito el nivel. Y tenía que ser bastante particular, la verdad, y especial ser hijo de Halfini. Y como muestra de lo que eso podía ser, vamos a poner un pequeño sample de lo que sería una tarde con Daddy Hal. En esa misma década que los Fini están aprendiendo de crianza, HAL también trabaja en otras dos empresas que son Amtec y Greenhill Software. Esta última fue creada por integrantes de la primera empresa donde trabajaba HAL y a principios de los 90 la familia Fini estaba felizmente establecida en Santa Bárbara, esa sería su residencia ya habitual. Y como buenos pioneros del ciberespacio también tenían su suscripción a servicios como Prodigy, que eran pues, esos servicios tempranos de, de internet, y ya estaba involucrado en el mundo de la criptografía, ya estaba bastante conectado con determinadas personas que tenían desarrollos en mente que serían cruciales, y ahí es donde empieza la relación con Phil Zimmerman. Tanto PGP, Phil Zimmerman y la historia de las siguientes diapositivas está más desarrollada en el vídeo de Historia Cripto Volumen 1 que puedes encontrar también en este canal. Y en este caso, Halfini estuvo involucrado con Phil desde el principio, participó en el desarrollo de la versión PGP 2.0 y cuando después de un periplo Phil Zimmerman en 1996 crea PGP Corporation, Halfini será una de las primeras personas que sea contratada y de hecho trabajará ya ahí hasta que se jubile en el año 2011. En el año 1992 tiene también un hecho importantísimo, se crean los Cypherpunks con Timothy May, Eric Hughes y John Gilmore. Es un movimiento que debate, promueve y desarrolla soluciones basadas en criptografía fuerte para proteger la privacidad de las personas en el ciberespacio y está fuertemente influenciado por la criptoanarquía de Timothy May, un concepto presentado en su manifiesto criptoanarquista en el año 88. Y este científico que trabajó en Intel es también vital en la historia de los Cypherpunk, una influencia marcada para Hal Finney y también está desarrollado, como digo, en el vídeo de Historia Crypto, volumen 1, que puedes ver en el canal. El grado de compromiso que asumía Hal con los proyectos en los que estaba, más lo que le gustaban los retos, le llevó a desarrollar el remailer Cypherpunk junto a AirHub, que era la herramienta fundamental para comunicarse entre los integrantes del grupo de los Cypherpunk y mantener el debate. Y gracias a este desarrollo, podían comunicarse de manera totalmente privada e incluso anónima. Durante la década de los 90, Halfini alcanza una plenitud personal y profesional. Tiene su familia formada, están bastante unidos. Y en el plano profesional, tiene un gran reconocimiento y forma parte de una de las comunidades más avanzadas de criptografía del mundo en ese momento. Y es una figura icónica dentro del mismo. Así que tiene un momento dulce, especialmente a partir de que en 1996, cuando cumple 40 años, empieza a trabajar en PGP. Y todo el tiempo que no dedica a su trabajo lo dedica a la investigación de las cosas que le interesan, que es la tecnología para el cambio, especialmente todos los avances que tienen que ver en el ciberespacio, criptografía y también en la biología y la medicina con la extensión de la vida y áreas y campos como la criónica. Eso le llevó a ser muy activo en grupos como los pfeiffer y los Estropianos, que veremos en el siguiente vídeo de la historia de Halfini. Y por supuesto condicionó su estilo de vida y marcó e influyó de forma determinante en muchas de las decisiones que tomó en toda su existencia. Algo muy notorio fue su inquietud de la criptografía para protocolos que pudieran servir para la transmisión de valor. Es decir, todo lo que fuera protocolos criptográficos para el tema del dinero le apasionaba y tenía contacto directo y relación con Weidai y Nick Sabo, por lo mismo, compartían relación con los cypherpunk y por los Estropianos, así que tenían una relación fluida. Tanto es así que incluso en 2004 el propio Halfini desarrolló su proyecto de moneda criptográfica que se llamó RPO y también se vio influenciada, de hecho se citaba el trabajo de BitGold de Nick Sabo, que fue distribuido de forma privada en el año 1998. Y también es predecesor del trabajo de Bitcoin, al cual se llegará en 2008. Cuando el paper de Bitcoin se publica en la lista de criptografía, pues Halfini es de las personas con que más entusiasmo toma la publicación, ese proyecto. La mayoría parece ser que reaccionan de una forma escéptica. También es verdad que al ser firmado por alguien, digamos, seudónimo, que no se conocía, pues también generaba esa suspicacia. La cosa al final es que Halfini se mantuvo al tanto y bueno, cuando se sacó el cliente unos meses después, pues Halfini estaba ahí listo para ejecutarlo y ver si ese maravilloso proyecto era funcional. Justo en este mismo periodo de 2008, Halfini tenía un reto entre manos, un reto deportivo. Él quería correr la maratón de Boston para el año 2010 y para eso necesitaba realizar un maratón clasificatorio y en su caso, era el maratón de Los Ángeles de 2009. Entonces, a final de 2008, ya se inscribió y empezó la preparación del maratón de 2009 en Los Ángeles. Mientras tanto, obviamente, él seguía investigando y a principio de 2009 salió el cliente de Bitcoin y ya es famosísimo el tweet que el mismo Hal Finney publicó el 11 de enero de 2009, que solo tenía dos palabras: running Bitcoin. Pero ¿Qué hubo realmente detrás de ese mensaje? Pues que Halfini se había bajado la primera versión de Bitcoin, lo prueba y se le rompe. Y le escribe a Satoshi el siguiente mensaje. Crash in Bitcoin 0.1.0. Desde el minuto 1 ya le estaba dando trabajo a Satoshi, fijaros el día del mail, le estaba respondiendo Satoshi a Halfini a propósito de ese asunto. Un sábado, 10 de enero de 2009, Alas... 11 y 52 de la mañana. Se entiende que hora de la residencia de Halfini. Siguen hablando y llega un momento que Satoshi le manda un mail a Fini y le dice que cree que ha solucionado el problema y le envía la versión 0.1.3 de Bitcoin. Como se puede ver en la respuesta de Hal, Gracias Satoshi, esta nueva versión parece que funciona mucho mejor. Ya tengo 8 conexiones y estoy mirando el archivo debug.log. Y en la siguiente línea le dice algo que pasará a la historia: He visto que me enviaste un pago, gracias. Dame tu dirección y voy a intentar mandarte uno a ti. Y así empezaba la relación de Halfini con Satoshi y con Bitcoin, siendo Halfini la primera persona en la historia que recibió una transacción de Bitcoins. Al tiempo que sucedía toda esta historia maravillosa de la relación de Halfini con Satoshi, habíamos dejado a nuestro protagonista preparando la maratón de Los Ángeles de 2009. Y llegó el día y fue y corrió. Pero pasó algo inusual y es que en la milla 13 se sintió afectado y tuvo que parar, no pudo continuar. Esto le confundió y realmente pues, le perturbó un poco, ya que estaba preparado, si no para acabar la que seguro que sí, no para haberse retirado de esa manera. Un poco después, ese mismo año, en verano de 2009, para celebrar el 30 aniversario, Hal y Fran prepararon una actividad, igual que hicieron dos años antes, en su 28 aniversario, en el cual habían cogido su bicicleta tandem y habían hecho una ruta, pues esta vez también querían hacer una ruta en bicicleta y mientras la hacían, Hal también se vio afectado con molestias y tuvieron que parar. Obviamente esto ya le preocupó y se hizo una serie de pruebas y analíticas y poco después le diagnostican ELA esclerosis lateral amiotrófica. Un mes después de este diagnóstico, Hal y Fran participan en la última competición que hacen juntos, que es la imagen que tenemos a la derecha, donde se ven cogidos de la mano con los brazos en alto. Y a la izquierda tenemos una imagen de la participación de Hal y Fran en una de tantas carreras solidarias por asociaciones de ayuda a pacientes de ELA. Ese mismo año, tiene lugar un reconocimiento profesional y público en PGP. En la imagen lo podemos ver con Phil Zimmerman a la izquierda. Y lo que hacen es eso, reconocer todos los años de la dedicación para la privacidad y el progreso de la criptografía a los que Halfini ha contribuido. Y nada, hacía una recopilación de todos los software, de las versiones de los mismos de PGP en los que Halfini había estado involucrado. El año 2011, Jalfini anuncia su retiro profesional. Esto no le impide seguir investigando, seguir estudiando y mientras la enfermedad avanzaba, pues él hacía todo lo posible por mantener su autonomía. Incluso llegó en los momentos que estaba más críticos a desarrollar una pequeña solución con Arduino para poder mover su silla de ruedas con el movimiento de sus propios ojos. Así que imaginaros el cerebro del que estamos hablando, una auténtica maravilla de persona. Siempre con el cuidado y la compañía de su pareja Frank, que, como era especialista en fisioterapia, también contribuyó mucho a su bienestar físico, precisamente con una terapia directa y, y en casa. Prueba de su calidad y de su sensibilidad quedó demostrada en este escrito en Bitcoin Talk en marzo de 2013. Podéis echarle un vistazo, es muy interesante. Y también tengo una lectura del mismo que podéis encontrar en la descripción. También habla de su relación con la enfermedad y os recomiendo a todos los que os interese Bitcoin porque la verdad que es emocionante. En esta época Hal ya tenía un estado de ELA bastante avanzado y un año y pocos meses después, el 26 de agosto de 2014, Hal Finney entra a la UCI del hospital de Scottsdale y el 28 de agosto de 2014 Hal Finney fallece. Ese mismo día, Halfini es criopreservado. Para entender mejor este acontecimiento en la vida de Halfini, hay que remontarse al año 1992, que es cuando firma una membresía con la empresa Alcor Life Extension Foundation, que está especializada en la criónica. Criopreservación de cuerpos completos o cabezas con sus cerebros para desarrollar tecnologías que en un futuro puedan reanimarlos. El objetivo de la criónica, así de futurista es, y también es algo elemental en el debate y el desarrollo del movimiento de los extropianos, que nace a su vez también de la filosofía transhumanista. Avanzaremos en posteriores vídeos sobre todo eso, lo que estaba involucrado Halfini, y como decíamos antes, ese estilo de vida le llevaba a tomar decisiones muy vitales como esta. Por eso hoy día el cuerpo de Halfini permanece criopreservado en las instalaciones de Alcor y por eso el título del vídeo, el paciente 128, porque Halfini el 28 de agosto de 2014 pasó a ser el paciente 128 dentro de Alcor. Como se publicaba en la página web oficial de esta empresa y a su vez también lo comunicaba Max Moore en un mail en la lista de los extropianos, a todos los integrantes de la misma informaba de que Halfini había fallecido y que desde ese momento estaba criopreservado en las instalaciones de Alcor. Y ahora que estamos llegando al final de esta primera parte de la historia de Halfini, quiero compartir que toda esta información la he obtenido investigando todo este tiempo con entrevistas del propio Hal, de gente de su entorno, de su pareja y hay un evento importante que me ayudó a ordenar cronológicamente los hechos y también a verificar algunos de ellos, que es precisamente una publicación en la revista Cryonics, que la publica la empresa Alcor, donde a propósito de los 10 años de Bitcoin, dedican un reportaje especial a Halfini. Esta revista está distribuida de forma pública en internet. Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres verlo, está escrito en inglés. Y ahora que ya tenemos construida una historia general de la vida de Halfini y de su carrera, ¿qué es eso del transhumanismo? Los extropianos y la criónica, Alcor. Eso será otra aventura, otra historia que vamos a seguir contando. Y como aperitivo dejo esa portada de la misma revista que sacaba el especial sobre Halfini en 2019 que ya en 1994 sacaba el planteamiento de la reparación molecular del cerebro y lo firmaba Ralph Merkel, esa persona que trabajó con Diffie Hellman, creadores de los criptosistemas de clave pública, creador del árbol de Merkel tan importante en la tecnología blockchain. Actualmente esa persona participa en la dirección de Alcor y también es una figura clave en la criptografía moderna. Pero por ahora ya hemos contado bastante en este vídeo, todo lo demás seguirá en siguientes ediciones. Mantente conectado, conectada. Espero haber sido de utilidad y muchísimas gracias por tu tiempo. Continúa la aventura. Chao.